Atase Ashara, la lección número 19. Vamos a ver, a estudiar el diálogo para saber qué ha puesto el autor del libro en esta lección para aprender. Vamos a ver qué es lo que vamos a aprender en esta lección, ya que el autor nos ha puesto diálogos o párrafos antes de comenzar los ejercicios para saber qué vamos a aprender en esta lección. Así que vamos directo al... ديالو المدير المدير كم طالبا في الانتخاب السابق كم كم طالبا كم طالبا جديدا كم طالبا جديدا في في فصلك في فصلك يا شيخو ¿Cuántos estudiantes, cuántos estudiantes nuevos hay en tu salón? Ya, Sheikh. Hay en su salón. ¿Cuántos estudiantes nuevos hay en su salón? Ya, Sheikh. Oh, ya, sabio, o oh señor. Al-Mudarris. Al-Mudarrisu. Responde el maestro. Por respeto se le dice sheikh. Le dice al su dice el maestro, dice fiji. Fiji, esta es la posición fi. Ya que aquí está la proposición fi. Y dice que vamos a responder con el fi aquí. Fiji, comenzando la oración con el fi. Fiji. Y la ha que tenemos ahí. Y la ja. Esta del hi. Regresa a fossil, al salón. Entonces dice fiji, ya que fossil es una palabra masculina, así que le corresponde para unir y decir en el hay, en el, quiere decir en el salón, se le coloca la a ja con la i, ya que está afectada en este caso por el fi. fi. De lo contrario, dice fuera la ja con la u, ju. Pero como tiene la preposición fi, y que rime, se coloca la i. Fiji, o sea, en el salón hay. Asharatu. Estamos comenzando a ver, ya que veo aquí un número. Asharatu, que es el número 10. Aquí tenemos el número 10. Asharatu. Tullabin. Asharatu. Tullabin. Y asharatu. Aquí en este caso el número está femenino. Y lo que se está contando, que es aquí TULAB, es plural, ya que es más de 3. Por lo tanto, y es mudafon y ya que tiene doble i. Es la estructura de pertenencia, mudafo, Y lo quiere decir en este caso que los números van a ir acompañados de lo que se está numerando. Y Van a combinar la estructura de pertenencia como modafo a modafonilegi. Así que el número lleva a llevar una sola vocal, en este caso una sola u, y lo que le sigue, en este caso el que se está contando, va a llevar doble i, ya que va a estar indeterminada. Entonces, tanto el número como el que sigue el número que se está contando, los dos están indeterminados. No tienen artículo, entonces sería fiji en el ay en el salón. asharatu tullabin, diez estudiantes y agrega el calificativo o el o el el yudut que es nuevos que es el plural de yedid que es nuevo. Aquí yududun es el plural el calificativo para personas del plural masculino y femenino. En el plural. Entonces decimos: Hay 10 estudiantes nuevos. Hay 10 estudiantes nuevos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos que el, el número está en femenino y que y a esto se le llama Adat. Al Adat. En árabe el número se le llama Adat. Ain, dal, dal. Al-Adad. adadun Número. ¿Cómo se dice número? A adadun adadun al -adat, El número. En este caso está femenino. ¿Por qué? Porque tiene la tamarbuta de femenino. ¿Cuándo va a venir el número femenino? Que es lo que estamos notando aquí. Y va a decir Asharatu. Asharatun. Pero como está en mudaf, se le coloca una sola u. Asharatu. 10. ¿Cuándo va a venir femenino el número o el adat? Cuando el ma'dut, ma el, 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 el que se está numerando, se le llama ma'dut. Ma ma'dut. Ma'dut. Entonces vamos a hablar entonces cuando el ma'dut, ma o el, el que se está numerando, el que se está contando es masculino. En este caso, personas. Pero en su singular es masculino. ¿verdad? Para personas, ya sea masculino, en singular o en plural. El número va a ir femenino. Vamos a decirlo nuevamente. Cuando aquí tenemos el número Ashara. Es femenino. ¿Por qué? Porque tiene la ta al final. ¿Cuándo va a ser femenino el número? Cuando tenemos el madut ma o el que se está contando, ya sea que es masculino. En este caso estamos hablando de estudiantes, que es el plural de personas, eh, de estudiante. Entonces, cuando es persona, lo que estamos viendo aquí, cuando es sujeto y no cosas ni animales, en su plural o en su singular, siempre el número va a ir femenino. Vamos a continuar. Al mudir, el director dice: Min eina hum, de dónde son ellos? Hum, ya lo hemos visto antes, nombre personal de ellos, de dónde son? Min eina hum, de dónde son ellos? Dice: Akulluhum, hum, min baladin wahid. Este es la lista de preguntas a ah, colo home y colo creo que es lo que estamos viendo en esta lección colo kullu. Kullun. colo kullu significa todos Kullun. colo kullu. a colo home y como está unido con el home que es el pronombre posesivo de ellos tiene una sola dama Kullun. Entonces dice, akulluhum mudaf wa mudafun ilayhi, es el hum. Akulluhum, todos ellos. Kullun es todos, todo. Y hum, ellos. Dice, a -kullu hum todos ellos so son. A -kullu hum todos ellos son. Y aquí en el medio donde va el verbo. A -kullu hum todos ellos son. Akuluhum. Min. Min. Baladin. Wahidin. Wahidin. Todos ellos son de un, de, de un solo país. Porque Balad. Creo que es la palabra la primera que lo estamos viendo. Baladun. Baladun significa. País. Balad. Baladun. Significa país. Creo que es la primera vez que estamos viendo esta palabra. Balat. Y está afectada por la preposición min. Así que le ponemos doble i al, abajo y decimos min baladin Y para decir uno solo decimos wahed, que es el número uno. Wahed. Wahed. Wahed es uno. Wahedun. Akul hu min baladín wahed. Y como también... El número, el calificativo, numeral, debe concordar en este caso con las vocales de lo que se está calificando, que es bala, también tiene doble I, y dices, mimbaladin wahidin, ya que no tiene artículo. Entonces dice, a todos ellos son de un mismo país o de un, de un solo país, de un país, de un país, nada más, algo así. A min baladin wahid. Dice la. Hum. Dice no ellos. Son. Hum. Min. Min. Ellos son de. Biladin muhtalifa. Dos palabras nuevas. Balad. Singular. El plural es. Bilad. Bilad. Entonces. Baladun. Baladun, plural, irregular, bilat, biladun, biladun, es el plural de baladun, plural, bilat. Entonces dice, la HUM mim biladin muhtalifa. Habíamos dicho que el plural de cosas o animales en este lado, el plural de balat es bilat, por lo tanto se considera este plural femenino, que lo habíamos visto anteriormente. Y el calificativo en este lado muhtalifa tiene la tamarbuta al final, ya que es considerado femenino singular bilat. Y se califica con un adjetivo femenino. Y decimos la homin biladin. Muchtalifatin doble. I. Y muhtalifa significa diferente. Diferente. Muchalifa. Se escribe así. Mug. Much. Mugta. Much, much Mugtalifa. Much Muchtalifatun. Mugtalifa. Much much lo que pasa es que ahí en la palabra el mime está arriba de la ja, que es este puntito aquí, el mim Entonces dice la hum biladin muhtalifa. Son de países diferentes. Muhtalifa es diferentes. Entonces biladin muhtalifa, países diferentes. Países diferentes. Dice no. Ellos son de países diferentes. La hum min baladin min biladin muhtalifa. Min Minhum dice minhum y aquí estamos uniendo min que es la preposición min con el posesivo hum. Hum y dice minhum. Minhum que significa minhum dice de ellos minhum de ellos acuérdense que habíamos visto badohum anteriormente la palabra bado que es algunos bado y ahí se unía con el hum para decir badohum pero ahora dice min y ese min tiene el mismo significado cuando se une en este caso con el posesivo tiene el mismo significado casi de bado entonces podemos decir baduhum o podemos decir minhum, quiere decir de ellos, de entre ellos o de ellos, algo así. Minhum, algunos de ellos, sala", minhum", salazatu, y es el número 3, salazatu, y está en femenino el número 3, salazatu, y tiene una sola dama, ya que el, el adat... Es femenino cuando el madut ma es masculino. Y tulab es masculino de personas y es modafonilei. y ley. Zalazatu tulabin. tu tulabin. Tres estudiantes. De ellos, tres estudiantes son... Min al filipin. Min al filipin. Filipin filipinas. Entonces dice, tres de ellos... Minhum, de ellos tres estudiantes son de Filipinas. Más o menos podemos traducirlo así. Entonces dice, minhum, salasa tutulabin min al filipin. De ellos tres estudiantes son de Filipinas. Wa y arba'atu, cuatro, arba es cuatro, arba'atu tulabin, mudafo, mudafo ni leji, arba'atu Tulabin, cuatro estudiantes, Minaliaban. Cuatro estudiantes son de Japón. Watolibani y Tolibani. Y Tolibán ya lo vimos en la clase pasada que tiene el Alif y del MUZANNA o del Dual. Y dice, y dos estudiantes, Watolibani, el Alif y del Musanna o el Dual. Watolibani Minosin y dos estudiantes son de China, de la China. Watolibun y Tolibun Wahedun y un estudiante, Wahed es uno. Watolibun en este caso no lleva la TA de femenino porque no entra dentro de la norma de 3 hasta 10. De, de que el número tiene que ir femenino cuando el, el numerado es masculino. Así que este, en cambio, aquí el adjetivo o el número va después de el sujeto. En este caso, talibón va primero y decimos talibón bajedón. No decimos wahidu talib. No decimos, sino no decimos bajedon y de, el número y después el sujeto no primero decimos el sujeto cuando vamos a decir wahed el número 1 y después decimos el número decimos por eso dice aquí talibun wahedun no dice wahedun talibun así que el número cuando se va a decir una sola cosa va primero lo que se va a numerar en este caso talib y después viene el número en cambio en 3 hasta 10 el número va primero y después va lo que se numera. Entonces dice, y WAHIDUN min es de Malicia. Malicia. Y malicia es Malasia. Entonces, vamos a volver a esta parte. Dice: Salad hasta tres estudiantes, Min el Filipin, son de Filipinas. Arbaatutulabin, cuatro estudiantes. Mina son de Japón. talibani, dos de estudiantes. Mina son de la China. talibun y un estudiante. Min Malicia es de Malasia. Al-Mudiru. a, una pregunta. a, Afifoslik. Afifoslica, en tu salón hay. Talib Tulab, estudiantes de Ambrica. Hay estudiantes de América. Como les había dicho, Ambrica significa Estados Unidos. Eh, se quiere decir Estados Unidos porque se le dice América. Al Mudarrizu, el maestro dice: Naam, si hay, Naam. Fiji, Fiji, ya estudiamos el Fiji, si sí, en el salón hay, Fiji sabatu sabatu siete sabatu tullabin, Mudafa modafan alí siete estudiantes como ven las dos tanto el número como el numerado van en sin el indeterminado sin el artículo y lleva la estructura de pertenencia dice nām Sabaatu sabatu tullabin min ambrika sí hay Siete estudiantes de América, de Ambrica. Almudiru Ahum, pregunto otra vez, Hum, dice, ellos son Jududun, Ahum Jududun, ya que utilizan la palabra. Home, el pronombre personal home, nos estamos refiriendo a más de tres de tres en adelante. Por lo tanto, cuando vamos a responder, cuando va a preguntar si son nuevos, no utiliza Yedit, porque Yedit es para uno. Y no dice Yadidani, porque Yadidani es para el dual. Sino que utiliza el plural que es más de tres. Y dice Yududun nuevos. A home yududun. Dice, ellos son nuevos. Al La. Dice no. Hum, Kudama. Y Kudama es una palabra nueva que estamos viendo. Es el plural de Kadim. Kadimun. Es el plural de Kadimun que significa viejo o antiguo. Y entonces este es plural para personas. El plural para personas dice este singular, Kadim, y el plural Kudama. Kudama. La Kudama. No, ellos son viejos o antiguos. Quiere decir que tienen tiempo, no son nuevos. Muy bien, seguimos. al mudiru Al-Mudir, el director dice. Cam, ¿cuántos? Cam Taliban. ¿Cuántos estudiantes? Fiji hay en el salón. El ji el es del salón. Todavía. Al fósil, fósil. Sigue recordando el salón. Camp Taliban Fiji, Cuántos estudiantes hay en él o en el salón. Min min urubba. Urubba. Y uruba es Europa. También es una palabra nueva que estamos viendo en esta lección. Cam Taliban Fiji min uruba. Al mudar el maestro responde, fiji y el hi todavía sigue siendo el salón, fossil. Fiji ahí en el, hamza tu, Hamsa es cinco, hamza tu tullabin, cinco estudiantes, hamza tu tullabin. Entonces la palabra, el número, lo que va después del número debe estar en plural. Hamza tu -tullabin". Tulabin. en plural, indeterminado. Jamsa TULLABIN cinco estudiantes min de Incaltra. Cinco estudiantes de Incaltra. Cinco, In cinco estudiantes de Inglaterra. Wa y Zamaniatu. Zamaniatu. El MIME es este puntito aquí abajo. Zamaniatu y ocho. Zamania tu Tulabin y ocho estudiantes. Min Almania. Alemania aquí tenemos el punto del MIM. Almania de Alemania. O Zamania tu Tulabin min Almania y ocho estudiantes de Alemania. Wa y Z y seis. Z Tulabin y seis estudiantes. Min son de Francia y seis estudiantes son de Francia. Wa y tisatu tisatu y nueve estudiantes wa tisatu tulabin y nueve estudiantes minal yunan nueve estudiantes son de Grecia. Al mudiru Shukran ya Shayhu. Shukran, creo que es la primera vez que lo vemos. Shukran tiene, en este caso, alef y doble fat al final para que suene el an. Shukran ra con alef, ra y con doble a, ran. Shukran, Shukran, Shukran. Vamos ahora a leer el diálogo sin la explicación para ver nuestro grado de comprensión antes de continuar con los ejercicios. Ya en esta lección estamos introduciendo, está introduciendo el, el autor los números de 3 a 10, quiere decir el plural de 3 a 10, con los números. ¿Y cuáles serían los números? Vamos a recordarlos. Más adelante vamos a ver cuáles son los números. Vamos a empezar a leer. Al Mudiru, kam taliban jididan fi ya sheikhu, al Muderiso, fihi, Asharatutulabin tu jududin, al Mudiru. من أين هم؟ أكلهم من بلد واحد؟ المدرس: لا، هم من بلد مختلفة، من بلد مختلفة، منهم ثلاثة طلاب من الفلبين. واربعه طلاب من اليابان وطالبان من الصين وطالب واحد من ماليزيا المدير افي فصلك افي فصلك طلاب من امريكا المدرس نعم فيه سبعه طلاب من امريكا المدير اهم جدد المدرس لا هم قدامى المدير كم طالبا فيه من اوروبا المدرس فيه خمسه طلاب من انكلترا وثمانيه طلاب من المانيا وسته طلاب من فرنسا وتسعه طلاب من اليونان المدير شكرا يا شيخ